Saludo a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Quiero pedir el canal de YouTube porque quiero mostrarle algunas cosas a ustedes. Gracias a los que están por esa vía, a los que nos escriben, a los que se conectan. La verdad que siento el calor de la gente y particularmente quiero dar las gracias en el día de hoy a todos los dominicanos y dominicanas que residen en los Estados Unidos. Los dominicanos y dominicanas que residen en Estados Unidos constituyen el 40% del ingreso a mi canal de YouTube, debo decirles. O sea, de casi un millón, el 40% son dominicanos y dominicanas que residen en Estados Unidos. No me extraña por eso ese calor que sentí cuando estuve allá. Por cierto, que me entrevistó Zenaida Méndez y voy a compartir en pocos días la entrevista que difundía este fin de semana para la televisión neoyorquina. Así que muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos los que escriben y a los que están ahí pendientes de nuestro contenido. Tenemos entradas, por supuesto, de otros países, desde España, desde México, desde Colombia, cuando destacan los países, digamos, base o más relevantes en esa comunicación, ahí le tenemos. Debo decir que he pedido, no sé si tienen en la cuenta de Twitter, una imagen de un Twitter que publicaba ayer, una funcionaria pública, de una experiencia que ella vivió. Y yo quiero compartir esa experiencia con ustedes porque me parece que es importante, sobre todo a las mujeres que lo noten. Dice, por este medio les pongo de conocimiento a todos mis amigos, colegas y seguidores que he sido objeto de robo de identidad, acorde a las investigaciones de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Ella es Elizabeth Pavón y ahí está el comunicado que ella da y que quiero darle lectura a ustedes para que se den cuenta lo grave de esta situación. Ella está poniéndole al día y dice, lamentablemente ha sido para mí y para mi familia enterarme hace unos meses de que un individuo llamado José Luis Olivo Cordero utiliza un teléfono donde a través de la aplicación de WhatsApp mantenía conversaciones haciéndose pasar por mí. Decía que era Elizabeth Pavón. Este marginado social usaba fotos mías en sus historias y en la imagen de perfil a los fines de engañar a sus víctimas. Se daba la tarea de conversar con hombres creando una relación personal e íntima, oigan eso, en la cual intercambiaban mensajes de todo tipo, como que era ella. En esas conversaciones, el actual detenido José Luis Olivo Cordero se hizo pasar por mi persona por más de 7 meses, creando una relación con sus víctimas, donde les trabajaba poco a poco hasta llevarlos a un plano personal, en detrimento de mi imagen como esposa, como mujer y como funcionaria pública. Estos han sido meses de incertidumbre, tristeza, enojo e impotencia. Lo que este señor ha cometido contra mi moral, contra mi integridad, contra mi salud, irreparable. A las mujeres nos cuesta mucho, en cualquier ámbito, ser respetadas. Mi trayectoria profesional no ha sido al azar. Son muchos años de trabajo y dedicación para que cualquier indolente use mi identidad para sus fines sexuales. Obviamente para eso lo estaba usando. Manchando y dañando mi moral, poniendo en juego mi trayectoria, tirando por el suelo lo que he construido con dedicación y esfuerzo. Los que me conocen saben que soy una mujer casada por más de 14 años, cristiana de nacimiento, miembro de una iglesia evangélica, trabajadora y de alto compromiso social. Entonces, y tiene ella 11 años de servicio en la administración pública, ha estado en varias instituciones, y por supuesto no ha tenido problemas, ahora mismo está en el Sistema Nacional de Compras Públicas de la República Dominicana. Pues este sujeto se hizo pasar por ella, abrió una cuenta de WhatsApp, en esa cuenta de WhatsApp puso el nombre de ella, puso la fotografía de ella y compartía imágenes de carácter sexual, enamoraba a las víctimas, como que era ella. Entonces, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que la dirige Iván Félix, dice ella, trabajaron para determinar las responsabilidades y el próximo jueves, es decir, mañana, será conocida la medida de coerción contra este hombre de nombre José Luis Olivo Cordero
por la comisión de varios hechos en violación de la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Ahí están viendo ustedes, ella es Elizabeth Pavón, ella es funcionaria pública y ha vivido una experiencia traumática, 7 meses durante los cuales se sabía que había alguien que mandaba mensajes con su fotografía, que establecía relaciones personales como si fuera ella, sin ser ella. Entonces yo he querido compartir este tweet, como le decía ella misma, públicamente, por dos razones. Primero, para que las víctimas de este tipo de delitos sepan que pueden acudir al Ministerio Público, que pueden acudir a la policía, que eso se puede encontrar. Y segundo, para que aquellos que utilizan las redes sociales, que utilizan los teléfonos, que utilizan una pantalla, una máscara y piensan que están seguros ahí, que sepan que se puede llegar hasta ellos. Conozco el caso de un periodista que se hicieron pasar por él. No, en el caso de él fue amenazado y cuando el tipo vino a ver, llegaron a sus casas los agentes. Llegaron ahí mismo. Y se han dado varios casos aquí donde llegan directamente donde está saliendo la información. O sea, que no se pueden escudar detrás de la tecnología para cometer este tipo de abusos. Ya ustedes saben la intranquilidad y la zozobra a la que se vio sometida esta mujer. Y por eso quise compartirlo. Mañana se le conoce la medida de coerción. A mí me gustaría saber si le dan prisión preventiva. Generalmente en estos casos, como hay una agresión física directa, que no sea ese un atenuante, porque la verdad es que es un abuso psicológico que no tiene precedentes. Hoy seguimos pendientes de Haití, obviamente, seguimos pendientes de Haití, tanto como de Venezuela. Haití tiene una situación que va a peor cada vez más. Ayer conversando otra vez con él y mirando el comunicado del superior de los misioneros jesuitas en Haití, hablaba y refería a la catástrofe humanitaria a la que se enfrenta ese país. No hay casi medicinas en los hospitales, falta oxígeno, las mujeres que están para dar a luz están pariendo en sus casas porque no se pueden movilizar, hay cero transporte entre comunidades. De hecho, tenemos unas imágenes que recuperamos de Haití y que están ahí, que hemos compartido con ustedes, que son de uno de los principales periódicos haitianos, donde se muestra esa situación de caos en las calles de Haití. Falta alimentos. No hay alimentos, no hay donde abastecerse. El lunes pudieron abrir algunos comercios, pero cuando iban a esos comercios que estaban abiertos, la realidad era que se encontraban con anaqueles vacíos. De modo que es una situación de incertidumbre plena la que vive ese país. El presidente ha enviado a su familia a República Dominicana. Debo decir que la familia solo estuvo de paso. La familia del presidente haitiano, sus hijos, ya salieron de este país, que de hecho mostró que no era un lugar seguro para ellos, porque hubo gente que se dedicó aquí a difundir los hoteles donde se encontraban, las fotografías, los pasaportes y todo. Eso yo de verdad no lo entiendo, porque pone en riesgo, sabiendo que está en riesgo, no aporta, en términos informativos, presume pero no aporta, todo lo contrario. La esposa que estaba aquí, que se había afirmado que estaba aquí, se encuentra actualmente en Haití conforme a los datos que dispongo, pero sus hijos están en Canadá. Muchos haitianos no podrán salir de Haití, obviamente. Hay haitianos fallecidos, pero el número no está claro. Incluso hay diferentes sectores, hasta la iglesia, que estima que el actual presidente no es competente ni capaz para solucionar los problemas y que ha caído en un estado de absoluta ilegitimidad. Vamos a ir a una pausa, hoy tenemos dos temas. Cuando regrese de esta pausa vamos a estar hablando sobre todo lo que implica el tema económico, las garantías de que sea un sistema que se mantiene, el sistema de la seguridad social. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cómo ha sido su evolución? ¿Qué tanta fortaleza económica tiene? Hay alguien que ha hecho un estudio sobre ello y hoy lo vamos a conocer. Además, cuando estemos casi terminando este programa, estará Dilia Leticia Jorge Mera, que es abogada, colaboradora habitual, que hoy nos hablará de las adopciones en República Dominicana. ¿Cómo se adopta un niño o una niña en República Dominicana? ¿Cómo lo hace si es extranjero? ¿Cómo lo puede hacer usted si es dominicano o dominicana y quiere adoptar legalmente a un menor de edad? Vamos al cambio y estamos regresando de una vez.